TV llega a su fin. 8 temporadas en las que conociste a cientos de chicos y chicas que venían a cumplir un sueño. 8 años con casi 2000 programas transmitidos a todo el Ecuador. Siete finales. Solo falta una. El programa más querido de la televisión ecuatoriana juega su última final de este ciclo. Combate final en agosto por RTS. Combate sin límites. Y así comienza. Muy buenas tardes, Ecuador entero. Aquí arranca un super mega hiper especial programa de Combate. Así es, Micha. Arrancamos esta tarde con un recorrido por cada una de las 8 temporadas. Y es que por algo les voy a decir, yo creo que lo amerita, lo necesitamos. Hemos hecho historia, la que nadie nunca logró hacer en la televisión. Y Combate, este 31 de agosto, dilo tú. Este 31 de agosto, todos vamos a celebrar la última fiesta de este programa tan especial, tan importante para todo el Ecuador. Combate llega a su final, pero de la mano de todos ustedes que nos han venido acompañando durante casi 8 años. Con programas especiales, invitados de lujo que harán de esta una verdadera fiesta como Combate lo ha sabido hacer a lo largo de estos años. Pero ¿qué tal si arrancamos nuestro recorrido con la primera temporada en la cual RTS cumplía los sueños de muchos jóvenes que lograban llegar a esa gran final? Entre esos jóvenes estaba quien les está hablando esta noche, Michelle Apincay. Seguimos recordando esos momentos como uno de los más maravillosos a lo largo de nuestra historia. Para los que estuvimos ahí, para los que vivimos ese momento, va a ser un momento mágico ahora revivirlo. Los invitamos a que nos acompañen en este super viaje a través del tiempo, por toda la historia de Combate, porque Combate es bacán. Recordemos la gran final de la primera temporada. Participar que pelea. Combate. La gente mira el programa. Combate. RTS lo tiene. Combate sin límites. Chicos, recuerden que tienen que estar bien estirada. Concéntrense. Busquen su punto de equilibrio. Y Doménica dice: flexionar la pierna base. Se bajó cayó la Brad. Pierna, se cayó Brad. Solo quedan Osvaldo Vargas, Karim Barreiro, Michelle Apincay, Bustamante y Jorge Heredia, señores. La mano que tienen sobre la cabeza la estiran hacia arriba. El brazo de Osvaldo lo está completamente hacia arriba. Los tres puntos de punto de equilibrio. Slash Doménica dice: son del equipo naranja. Señores, les pedimos que guarden. Quédense tranquilos. La producción estuvo buscando cada una de las fallas y tomó esta determinación. Necesito que Brad vuelva. Que Brad, vuelva Michela, al set, por favor. Brad, Michela y Osvaldo. Y señores, y tenemos una prueba sorpresa para todos. Más adelante sabrán de qué se trata. Brad Burgueitio haciendo lo propio, haciendo su esfuerzo, poniendo su granito de arena para... Seis puntos lo separan de los azules. Podría sorprender. Llegó Karina. Llegó Karina Hidalgo. Llegó Karina Hidalgo. Me parece increíble. No es la misma Karina de la noche anterior. ¡Tiempo! Los acomoda, efectivamente está grabado, señores. El video no miente. Estos tres puntos se los lleva el equipo. Argentina. 3. Vamos. Buenos Aires es la respuesta. Causa fundamental del calentamiento global del planeta. 3. No, señorita, vamos. La capital de México.
La capital de México es México mismo. Michela, nombre del río más largo del mundo. Nilo. Correcto. Estos tres puntos se los lleva el equipo azul. De los tucos. Ahora sí. Dos naranjas y dos azules. Karim y Michela. ¿Nos puede decir naranja o azul? ¡Azul! Se queda Michela Pincay. Sale Karim Barreiro, señores. ¡Karina! ¡Naranja! ¡Se queda Karina! ¿Quién se queda? ¿Con Osvaldo o con Brad? Con Brad. Y me quedo con Karina. ¡Naranja! ¡Naranja! Jorge Heredia parecía tomar la delantera, pero ahora Brad Burgueitio está adelante. Va a dirigirse al área de la piscina. Con varios globos, Brad Burgueitio parece haberse quedado rezagado. Quita la boya, los chicos en boya van nadando. Aquí va Jorge Heredia. Hubo una falta con Brad. Hubo una pequeña falta con Brad. Nadando, esto es nadando. Está hecho una bala. Karim Barreiro va corriendo. Karim Barreiro salta el primer obstáculo. Karim Barreiro salta el segundo. Michela se queda atrás. Logrando la mayor cantidad de agua. Se adelanta Michela. Increíble, se adelanta Michela. Producción. Increíble, aquí llegó Karim Barreiro. Nadando, nadando, chicas. Esto es nadando. Brad puede seguir. La boya en su lugar. Karim. Brad puede seguir. Están exhaustos los chicos. El primer obstáculo. De esto se tratan las grandes finales. Mucha fuerza, sudor. Nadando. Me han sorprendido el esfuerzo que ha Michela puesto. Michela se desmayó, producción. Pálido. Y vamos a ver si el resultado le favorece. 11, 12, 13 rayas para el equipo naranja. El más querido, el más votado por el público. Esa persona es... de diferencia. La primera temporada de combate. La gana el equipo azul. Azul, azul, somos los mejores, peleamos full. Momentos y yo me trasladé a esa noche increíble, maravillosa, en la que se vivía la primera final de combate. El público estaba enloquecido, estaba con nosotros y junto a Brad y Osvaldo Vargas, pues tuve el privilegio de levantar la primera Copa Combate. Así es, Mitch, enfrentados contra el equipo naranja con Karim, Karina Hidalgo y Fernando... Jorge Heredia. Ah, no, Jorge Heredia. Jorgito, Jorge, por favor. Heredia. Cuidado, Jorge, ahorita Jorge está muriendo, Jorge. Está llamando ahorita. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. La verdad es que fue increíble, una experiencia, como te digo, irrepetible. Me acuerdo en la intensidad de los juegos, el público gritando, nuestras familias ahí celebrando y apoyándonos. Y fue súper complicado, a pesar de que Jorge estaba con Karim y Karina, con dos mujeres, pues fue una final muy reñida, muy difícil. Pero bueno, agradezco cada parte del proceso y siempre lo voy a decir, siempre lo voy a repetir. Estoy feliz, soy muy agradecida, soy muy afortunada de haber empezado mi carrera, mi vida en televisión, en este programa, en Combate. Gracias. Mitch, ¿cuál sientes tú que ha sido tal vez ese momento que nunca vas a olvidar en la final? Ese abrazo, esa persona que te gritó, que te dio aliento en esa gran final. Bueno, era súper difícil controlar el carácter en ese momento de Brad Burgueitio y también lograr que Osvaldo sea más concentrado y enfocado. Creo que yo era como la balanza entre esos dos
hombres súper fuertes que había en ese momento en el equipo. Y me acuerdo del abrazo. El abrazo cuando no podíamos creer que habíamos ganado, no podíamos creer que estábamos levantando una copa, que estábamos llevándonos el premio por el que habíamos luchado. Existe una foto, estoy segura que por ahí la deben encontrar, en la que estamos mirando al cielo y agradeciendo, porque para nosotros era nuestro todo en ese momento. Yo siempre digo que el momento que tienes ahora es lo único que tienes. Entonces, recuerdo haberlo agradecido, haberlo gozado, haberlo disfrutado y haberlo sudado también muchísimo. Gracias, gracias a Osvaldo y gracias a Brad que lo hicieron tan especial. Y tan especial como fue para cada uno de los azules que vibraron junto a ustedes. Pero esto nos lleva a una segunda temporada. ¡Y páreme la música! Porque hasta hoy yo estoy pidiendo la repetición del último video. Fernando Montiel nunca clavó el banderín. Así que espero que ahora me traigan una copa, por favor. Me merezco la copa de la segunda temporada. La copa era nuestra. ¿Sabes qué? Mejor recordemos cómo se vivía esa segunda temporada de Combate, la gran final. Voy a verla desde el switcher para reclamar todo. Vamos, mírala ahí. Me voy a reclamar. Combate sin límites. Esta noche, señores, abrimos la final. Hoy se decide quién es el ganador de la segunda temporada. Hubo una promesa de que esta temporada iba a ser naranja. Sin embargo, eso se define esta noche. Primer circuito que vamos a iniciar es aquí en el estudio. Iniciamos a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Corre bien! Vamos a declarar empate. Conteo regresivo. 10, 9, 8,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los nervios, la angustia y la adrenalina no tiene fin esta noche. El público tiene su favorito. Tienen los amarillos, los azules, tienen a los naranjas. Este circuito está de infarto. Esta es una prueba en equipo. Solo el equipo compactado, solo el trabajo en equipo llevará la victoria a los naranjas o a los azules. Sin más preámbulos, tenemos que iniciar esta gran final de combate. Y vamos a contar a la cuenta de 1, 2, 3, comprendo, fue un empate, he perdonado todo, no, mentira, la verdad es que yo... Sí, la producción es la que no te ha perdonado. No me ha perdonado, perdón. Luego de todas estas temporadas, Mitch, yo creo que deberíamos buscar todos los videos. No, ya no están las mismas personas, así que ya seguramente se olvidaron, me perdonaron, no quiero mucho, ya hemos crecido, madurado, disculpen los berrinches. Bueno, nada, quiero también mandarle un beso a la gente que estuvo en ese momento viviendo esa final, Fernando Montiel, que hasta el día de hoy se mantiene como un ícono del equipo naranja, ha sido súper fiel a Combate Mundial.
Así es, y lleno de legendarios también estuvo la gran final de la tercera temporada. Y es que ustedes, escúchenme bien, imagínense. Analicemos este equipo. Imagínense este equipo. Por los naranjas, Isis Cleo, Fernando Montiel y el gran Pepe Tola. Y por los azules, quiero que me digas quiénes estaban por los azules. Por los azules estaba el Pollito Brian. Muy bien, fuerte el Pollito bien, Brian. Pollito Brian, bien. Estaba George Alarcón, que era muy divertido. Muy divertido. Lo máximo. O sea, como mayor fortaleza era la diversión. La diversión, la alegría, bien, las ganas, el entusiasmo. Y escucha este personaje, porque también se unía la gran Karina Hidalgo. Karina Hidalgo esta vez como azul. Dice, cuenta la leyenda que era la cábala del equipo contrario al que Karina se encontraba. Sí, si Karina estaba en ese equipo, ganaba el otro equipo. Mentira. Es como que siempre, no, le mandamos un beso a la Cari porque ella también siempre llena de energía, de entusiasmo y de ganas, lo dio todo hasta el final. Y es que por eso llegó a varias finales también, convirtiéndose en una legendaria. Legendaria por sus proezas más divertidas. Por su peculiar forma de ser. Para siempre única, Karina Hidalgo. Vamos a recordar entonces lo que se vivía en la tercera final de Combate. Veamos. Nosotros es un verdadero placer y un gusto arrancar oficialmente la final de la tercera temporada de Combate. Tres combatientes, tres azules, tres naranjas. Esta noche darán el todo por el todo aquí en la cancha. Bienvenidos a esta gran final. Nos sirve para los tres y hay que echarle para adelante porque el primer juego sí fue una caída, pero ahorita estamos demostrando más. No hay nada que hacer, que Pepe fue un jugador fundamental durante toda esta temporada. Como lo dije antes, él tenía que estar en esta final y lo está demostrando juego tras juego. Así que felicitaciones al público naranja, felicitaciones a Pepe, felicitaciones a todo el mundo. Gracias. Un poco nerviosa porque no sé qué va a pasar al final. Creo que estoy jugando bien y ya dije que tenía que ganar esta final porque ya he estado 3 años aquí y más vale que me toca ganar. Azul al hombro, porque detrás de estas cámaras hay 1 millón de gente que está apoyando ahorita al equipo azul. Yo voy a dar lo mejor de mí. Pollo. Así que para todos, el Pollo Nática y toda la familia que le apoya al equipo azul, tranquilo.
Concentración. Cada una de ustedes, Karina, Isis. Oiga, veo que Isis está temblando. ¡Se fue! ¡Se cayó Isis! Karina Gitano acaba de dar el triunfo al equipo azul. Me da mucha nostalgia. No sé cómo le pude haber ganado a Isis. Pero chévere, chévere. Ese es el esfuerzo y creo que es mi concentración. Y mañana también voy a jugar así. Aquí con nosotros que el equipo naranja puede llegar alto y los azules ni que hablar. ¡Fuego se está pintando en naranja! ¡Atención país! A pocos minutos de saber quién es el ganador, cualquier cosa vamos, puede Isis pasar. Isis, Cleo y Karina, vamos Karina. Rompecabezas lo armó de una forma rapidísima. ¡Fuerza! ¡Fuerza y agilidad! Isis está por llegar a la piscina. Está por llegar al último. Isis Cleo totalmente exhausta, cansada. ¡Vamos, Karina! Y no se puede quedar porque Karina Hidalgo también ya viene a la piscina. Aquí. Atención con esa campana, Fernando Montiel. Sale Montiel y a la espera como un tigre, Brian el Pollito, uno de los chicos más rápidos. Si Karina Hidalgo logra pasar, va a llegar Karina Hidalgo, puede salir el pollo. El pollo tiene una velocidad única. No es por gusto que lo han puesto el pollo último. El pollo es esos jugadores que te soluciona un juego. Necesitamos la doctora. Te soluciona en cualquier momento. Asistencia de Fernando Montiel. ¡Viene el pollito! ¡Atención con Fernando Montiel!